En el video de hoy hablaremos de la escala pentatónica mayor. Es una escala que nos puede ser tremendamente útil en nuestro rol de acompañar, para hacer frases melódicas o para elaborar solos. Principalmente por dos razones. Una es una escala de pocas notas, por lo cual se vuelve sencilla de memorizar. Y segundo, porque por la característica de las notas que contiene, se vuelve útil en muchas situaciones armónicamente diferentes. La escala pentatónica mayor suena así. Analicemos las notas que contiene. Veamos desde Do. Tenemos entonces la nota fundamental, Do, tercer traste de la cuerda La. La segunda nota de la escala es un intervalo de segunda mayor. Se halla entonces en el quinto traste de la cuerda La, por lo tanto un Re. La tercera nota de la escala es un intervalo de tercera mayor, por lo tanto una distancia de dos tonos respecto a la fundamental. La vamos a encontrar en el segundo traste de la cuerda Re, por lo tanto un Mi. La cuarta nota de la escala es un intervalo de quinta justa, lo cual hace una distancia de 3,5 tonos respecto a la fundamental. La vamos a tocar acá en el quinto traste de la cuerda Re, por lo tanto un Sol. Y la quinta y última nota de la escala pentatónica mayor es un intervalo de sexta mayor. La sexta mayor está un tono más aguda que el intervalo de quinta justa, está un tono y medio más grave que la octava de la fundamental. La vamos a encontrar entonces en el segundo traste de la cuerda Sol, por lo tanto un La. La escala yo la finalicé llegando a la octava, pero la octava no se considera nota nueva porque es la misma nota que la fundamental, pero en un registro superior. La octava entonces está en el quinto traste de la cuerda Sol, dando el mismo Do de inicio. Al examinar con mayor detención la escala, encontraremos tres notas que nos pueden decir bastante respecto a en qué situaciones podemos utilizarla. Me estoy refiriendo a la fundamental, la tercera mayor y la quinta justa de esta escala. Ello conforma una tríada mayor, y la tríada mayor se halla presente en acordes mayores, en acordes mayor 6, en acordes 7, en acordes maj 7, y podemos seguir extendiéndonos hasta acordes con novena o con trecena. Es decir, la mayoría de las veces
podríamos utilizar esta escala en acordes pertenecientes a la familia mayor. Tenemos que tener atención únicamente que en nuestra relación respecto al tono en el cual nos situemos, la segunda mayor y la sexta mayor de la escala pentatónica siguen sonando consonantemente. Si nos dedicamos únicamente a manejarnos en esta escala, en el rango de una octava, nuestras posibilidades serán muy limitadas, porque la escala tiene pocas notas, por lo cual el recorrido es muy corto. La única forma de sacarle real provecho a esta escala es ser capaz de proyectarla por todo el diapasón. Y ese es el objetivo de este video. Aprenderemos un sistema con el cual ustedes serán capaces de visualizarla en todas partes. Y ese sistema consiste en aprender 5 dibujos. Vamos a aprender estos 5 dibujos en la escala pentatónica de La mayor. Ello porque esta tonalidad presenta una muy buena geometría para poder visualizarlos. A cada uno de estos dibujos le daremos un nombre. El primero será el dibujo A, luego dibujo B, dibujo C, dibujo D y dibujo E. El dibujo A se inicia desde la nota fundamental de la escala. Así que ya que estamos en La, nos vamos al quinto traste de la cuerda Mi y construimos una escala pentatónica mayor como ya sabemos que se construye. Y luego extendemos un poco más su registro hacia la cuerda Sol. En resumen, quinto traste de la cuerda Mi, séptimo traste de la cuerda Mi, cuarto traste de la cuerda La, séptimo traste de la cuerda La, cuarto traste de la cuerda Re, séptimo traste de la cuerda Re, y ahora cuarto traste de la cuerda Sol, en lo que sería la segunda mayor de la escala, y finalmente sexto traste de la cuerda Sol, para tocar la tercera mayor de la escala pentatónica. Nótese que al final toqué los dos La que tengo en este dibujo, pues aquello será muy importante luego cuando queramos acompañar con esta escala. La nota de inicio más próxima que tengo yendo en esta dirección vendría a ser esta, que corresponde a la sexta mayor de la escala pentatónica de La mayor. De allí entonces se inicia el dibujo B. El dibujo B es este. Es decir, segundo traste en la cuerda Mi, quinto traste en la cuerda Mi, segundo traste en la cuerda La, cuarto traste en la cuerda La, segundo traste en la cuerda Re, cuarto traste en la cuerda Re, segundo traste en la cuerda Sol y cuarto traste en la cuerda Sol. El La entonces lo podemos hallar en el quinto traste de la cuerda Mi y en el segundo traste de la cuerda Sol. Siguiente dibujo, el C. El C es aquel dibujo que está más próximo al principal, que era el A, pero yendo en esta dirección. Es decir, si el A comenzaba desde la nota fundamental, el dibujo C, por lógica, empieza en la segunda mayor de la escala. Es decir, acá, en el séptimo traste de la cuerda Mi,
luego noveno traste en la cuerda mi, séptimo traste de la cuerda la, noveno traste de la cuerda la, séptimo traste de la cuerda re, noveno traste de la cuerda re, sexto traste de la cuerda sol, noveno traste de la cuerda sol. Este dibujo tiene un solo la, acá en la cuerda re, séptimo traste. Proseguimos con el dibujo D. El dibujo D se inicia en la tercera mayor de la escala, que se ubica en el noveno traste de la cuerda mi. Tocamos después en el traste 12 de la cuerda mi, traste 9 de la cuerda la, traste 12 de la cuerda la, traste 9 en la cuerda re, traste 11 en la cuerda re, traste 9 en la cuerda sol y traste 11 en la cuerda sol. Tenemos entonces acá también un solo la que se ubica en el traste 12 de la cuerda la. Último dibujo, el E. Este empieza en el intervalo de quinta justa de la escala pentatónica. Vamos entonces al traste 12 de la cuerda mi, luego traste 14 en la misma cuerda, mismos trastes pero en la cuerda la, 12 y 14. En la cuerda re serían el 11 y el 14. Y en la cuerda sol también el 11 y el 14. Y tendríamos dos la, el del traste 12 en la cuerda la y el del traste 14 en la cuerda sol. Cuando hayan memorizado estos dibujos bien, es el momento de darles uso. Con ese fin, al concluir este video, les he dejado una pista de acompañamiento para que improvisen encima. En todo momento suena un acorde de la mayor. Trabajen primero lo que es acompañar, hacer una base, ya que es la función que la mayoría de las veces tenemos que cumplir como bajistas. Luego pueden trabajar el hacer melodías o solos. Acompañar en una base en la cual la armonía no cambia y donde tenemos tantas posibilidades después de ver estos dibujos, puede ser un poco extraño en un comienzo no perder la percepción de dónde estamos respecto a los compases. Una sugerencia en ese sentido sería de que siempre en el tiempo uno de los compases se preocupen de tocar el la. De esa forma auditivamente siempre tendrán claridad respecto a cómo se suceden los compases. Por ejemplo, solo tocando un dibujo A. 1, 2, 3, 4. Trabajen la pista y luego veremos en un próximo video cómo podemos llevar todos estos dibujos a cualquier tonalidad fácilmente. Mm.